Thank you.
Como familiares. De antemano, damos gracias a Dios que nos está prestando la vida y la salud, y por las inclemencias del tiempo nos liberó el día de hoy, y estamos disfrutando hasta estos momentos las notas musicales, la alegría que a todos nos invade, los sentimientos, y todos que fueron conmovidos, sobre todo que se les ablandó el corazón y la mente por apoyar a la familia Arce Acevedo. Félix, de alguna manera ellos están presentes, y a nombre de ellos también agradecemos aquí a los padrinos Ubaldo y la señora Minerva, que amablemente nos acompañaron el día de hoy, y ahora estamos aquí correspondiéndoles y agradeciéndoles por todo ese favor que nos han hecho. Y ahora, pues, ¿qué más nos queda? Más que agradecerle a Dios también, a ellos y a todos ustedes que nos acompañaron. Ahora sí que con toda esa buena voluntad por apoyarnos para festejar a estos nuevos casados. De alguna manera, pues ahí estamos con ustedes el día que les corresponda a ustedes también. Ya que decíamos hace un momento allá en aquel barrio que hoy estamos en el mes de las fiestas, de la guelaguetza, de la gozona y todo eso. Y damos gracias que todos como solagueños seguimos conservando nuestra cultura, ¿verdad? Y que ojalá que nunca se pierda. Son nuestras humildes palabras y muchísimas gracias. Ave María Purísima. Sí, ¿Qué es la fecha?
Como familiares de antemano damos gracias a Dios que nos está prestando la vida y la salud, y por las inclemencias del tiempo nos liberó el día de hoy y estamos disfrutando hasta estos momentos las notas musicales, la alegría que a todos nos invade, los sentimientos y todos que fueron conmovidos, sobre todo que se les ablandó el corazón y la mente por apoyar a la familia Arce Acevedo. Feliz. De alguna manera, ellos están presentes y a nombre de ellos también agradecemos aquí a los padrinos Ubaldo y la señora Minerva, que amablemente nos acompañaron el día de hoy. Y ahora estamos aquí correspondiéndoles y agradeciéndoles por todo ese favor que nos han hecho. Y ahora, pues, ¿qué más nos queda? Más que agradecerle a Dios también, a ellos y a todos ustedes que nos acompañaron. Ahora sí que con toda esa buena voluntad por apoyarnos para festejar a estos nuevos casados. De alguna manera, pues ahí estamos con ustedes el día que les corresponda a ustedes también. Ya que decíamos hace un momento allá en aquel barrio que hoy estamos en el mes de las fiestas, de la guelaguetza, de la gozona y todo eso. Y damos gracias que todos como solagueños seguimos conservando nuestra cultura, ¿verdad? Y que ojalá que nunca se pierda.
Son nuestras humildes palabras y muchísimas gracias. Gracias.